quiero saludar a todas las madres luchadoras que están trabajando día a día en esta emergencia nacional. Es la experiencia más maravillosa que siempre me gustaría vivirla. Es reír, es llorar, es compartir, es enseñar, lo es todo. Ser madre es la bendición y el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Mi hija Diana, ¿no?, me ha enseñado a luchar por la vida, a ser valiente, a poder apoyarla en todo, ¿no? Y en realidad es la persona más importante para mí. Primeramente doy gracias a Dios por darme dos hijos maravillosos que son Tatiana y Valentino y que son la razón de vivir. Madre, la primera persona en mi vida, la que más me quiere y que siempre me apoya, y quiero aprovechar en estos momentos para saludarla y darle muchas gracias. Gracias a Dios yo tengo a mi mamá. Mi mamá también es Rosa, ¿no? Y precisamente como símbolo de mi amor, mamá, te envío esta rosa. Agradezco a mi madre por el apoyo incondicional que siempre me ha dado. A pesar de la distancia, te amo mucho, mamá, y te agradezco por la bendición que siempre eres para mí. Un saludo para mi mamá que está en provincia Angélica y que le extraña mucho. Desde acá le mando un saludo y un abrazo. Mamá Doris Orihuela, que sea un lindo día para ti. Te lo deseo con mucho, mucho amor. Feliz día, mamá. Y a ti, mamita linda, te entrego esta rosa, ya que muy pronto estaremos juntos.